Saludamos a nuestros amables televidentes. Una vez más le damos la bienvenida al informativo Acciones por Yarumal. Somos el programa institucional de la Alcaldía de Miguel Ángel Peláez con todo el corazón. A continuación vamos a presentarles nuestros titulares para el día de hoy. Les presentamos nuestros titulares para hoy en el informativo Acciones por Yarumal. Capacitación a porcicultores. Productores porcícolas de Yarumal recibieron capacitación gracias a la UMATA. Limpieza al Parque de Yarumal. Jornada de aseo al Parque Epifanio Mejía realizó la alcaldía por medio de la empresa Aguas del Norte Antioqueño. Interlocución de víctimas. Se llevó a cabo un espacio de interlocución transitorio de participación de víctimas de Yarumal. Los yarumaleños conmemoraron con un gran desfile la independencia de la República de Colombia. Y en deportes, final torneo Interyal. En el Coliseo del Café finalizó el torneo de fútbol de salón del primer semestre. Estas y otras noticias, espérelas en la presente emisión del informativo Acciones por Yarumal con todo el corazón. Las víctimas de la violencia en el municipio de Yarumal asistieron al espacio de interlocución transitorio de participación que se realizó en la sede de la Universidad de Antioquia. En las instalaciones de la Universidad de Antioquia, sede Yarumal, tal y como estaba previsto, se efectuó la instalación del espacio interlocución transitorio de participación de víctimas del municipio de Yarumal. A ver, esta es con el fin de dar cumplimiento a la circular 04 del DPS, donde ordena crear estos espacios de participación ciudadana mientras llega la fecha del 5 de octubre, en el cual ya se establece de forma definitiva la mesa de participación de las víctimas de cada municipio, de la cual los personeros municipales tienen la secretaría técnica de estas mesas. Los resultados son muy buenos, las cifras lo demuestran, el aumento en las ayudas humanitarias, en el reconocimiento de víctimas. Hemos convertido a la personería municipal en un despacho de puertas abiertas y de servicio a la comunidad. También es de resaltar el acompañamiento de la alcaldía, suministrando las ayudas de emergencia en el acompañamiento a todas las personas. Es necesario también resaltar el trabajo que desde la Procuraduría Provincial de Yarumal ha hecho la señora procuradora, la doctora Nora Medina, en ese acompañamiento a las víctimas en nuestro municipio. El espacio de interlocución de víctimas fue organizado por la Personería Municipal, la Oficina de Atención a Víctimas y las organizaciones que representan a los victimizantes. Además, contó con el apoyo y el respaldo del alcalde Miguel Ángel Peláez Henao. Hemos estado siempre atentos con la personería municipal, con una dependencia que tenemos, una oficina de atención a las víctimas, haciendo ese acompañamiento y brindando la orientación para que las víctimas del conflicto, de la situación que vive nuestro medio, el país, esas personas no queden en el olvido y sientan el acompañamiento desde el Estado, en este caso desde la Administración Municipal que preside Miguel Peláez. Durante el acto se realizó la ratificación de los representantes de las víctimas ante el Comité de Justicia Transicional del municipio. Muy importante el poder representar al municipio en un espacio departamental, porque es llevar la voz y la memoria de las víctimas y de las personas afectadas por el conflicto armado aquí en el municipio. Tenemos el orgullo de decir que somos el único municipio y la única subregión del departamento que trabajamos directamente con las entidades públicas, de la mano con la personería municipal, con la procuraduría, con la alcaldía, y eso para otras subregiones es digno de apreciar y digno de ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante un trabajo que venimos haciendo de la mano con esas instituciones. La alcaldía, la personería y la oficina de atención a víctimas del municipio siguen trabajando con todo el corazón para seguir respaldando y apoyando a las víctimas de Yarumal. Un balance muy positivo nos deja este importante evento. Se focaliza más que todo en lograr que las víctimas participen, en lograr planificar todas las mesas y que todas las víctimas logren participar en todos los planes y que coordinemos conjuntamente con la Administración Municipal, la Personería Municipal, la Oficina de Víctimas, todas aquellas actividades y todos aquellos beneficios a los cuales ellos pueden acceder. Gracias a una jornada de limpieza y aseo que realizó la alcaldía por medio de la empresa Aguas del Norte Antioqueño, el Parque Epifanio Mejía ahora tiene una nueva imagen.
Una jornada de aseo se desarrolló en el Parque Principal Epifanio Mejía de Yarumal. La actividad fue emprendida por la Administración Municipal y contó con el apoyo de la empresa Aguas del Norte Antioqueño. La jornada se realizó con el fin de mejorar el medio ambiente y la imagen del parque. Queremos informarles que se han estado ejecutando a inicio de la madrugada, tipo 4 de la mañana, se inició con la parte de la calle del Pecado. Ya procedimos con lo que corresponde la parte del andén, evitando pues antes de que los usuarios llegaran pues a ese sector para que no se impactara mucho con lo del fluido pues del agua. Y en ese momento estamos ejecutando la labor de aseo de lo que es el atrio del parque principal y terminaríamos con la parte de la zona del colesterol, que es donde se hace la venta de comidas rápidas. Procedemos inicialmente para disponer de personal que tiene la sociedad Aguas del Norte. Ya en base se maneja el rubro de la parte de aseo para lo que son implementos de aseo y los insumos como son los detergentes y el límpido pues que es para hacer el tipo de desinfección. Ya se maneja ese tipo de rubro pues por parte de la Sociedad Aguas del Norte. Realmente se encuentra un poquito algo descuidado porque en este tiempo que llevamos no se ha podido ejecutar ya por cuestiones pues de cambio administrativo, del personal que pronto estaba rotando, que entraban y salían personal operativo, pero en ese momento que ya estamos algo estables con el personal, entonces se dispuso ya por directivas de la alcaldía y de la gerencia de Aguas del Norte para ejecutar esta labor. La jornada de aseo fue resaltada por los comerciantes, donde además pidieron que ojalá la comunidad también haga sus aportes para que el parque se mantenga muy limpio, ya que es la cara amable de los yarumaleños. Es muy bien, muy buena y muy conveniente para tanto para mí como para la comunidad, porque salen más ánimo al parque, más aseadito, todo más bien, todo limpiecito, la gente sale con mucho más ánimo. Nos beneficia de que, claro, viendo más aseo, nos arriman más a nosotros la gente a comprarnos, a colaborarnos, que salimos siempre a que la gente nos colabore, entonces así la gente se anima más, porque ven siempre todo el piso más aseadito. Uno brega también a mantener el puestecito más aseado y todo, entonces todo para nosotros es mucho más conveniente. El operativo de limpieza tuvo además el propósito de generar más conciencia en los habitantes de Yarumal y también solicitarle a la comunidad que no arrojen basuras en el parque principal del municipio. La gente muy contenta con esta labor. Ya pues vamos dándole final a esto y pues estamos terminando ya. Ahí se les puso lo que fue, ahí forma unas canecas para que echen la basura y que cuidemos el parque, que estaba totalmente muy abandonado, no parecía el parque de Yarumal, totalmente lo tenía muy abandonado. En la jornada de aseo también se incluyó la avenida Palacio Isaza, con el propósito de mejorar la imagen de dicha avenida, que es de mucha importancia para los yarumaleños. Los yarumaleños, con mucho fervor patriótico, se unieron a la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de la República de Colombia. Importantes vías del centro de Yarumal fueron cerradas por la celebración del 20 de julio. El tradicional desfile contó con el acompañamiento de la Administración Municipal, el Ejército, la Policía, los bomberos, instituciones educativas, comunidad en general, entre otras fuerzas vivas del municipio. Es la conjugación del civismo, las ganas de participar y el sentimiento patrio lo que movió a las diferentes instituciones educativas, la Secretaría de Educación, al Consejo Municipal de la Cultura y a la Administración Municipal en pleno para hacer un desfile y un homenaje en honor a estos 202 años de ese grito y esa gesta de independencia de nuestra patria. Sencillamente espectacular, un entusiasmo, un sentido patrio enorme, con mucha voluntad y con muchas ganas, con mucho fervor, las diferentes instituciones educativas, la Administración Municipal, las fuerzas militares, la policía, el ejército, el cuerpo de bomberos, en fin, todas las entidades, instituciones, con muchas ganas, con mucho sentimiento, han estado participando en este gran desfile. Todos los 20 de julio en Colombia se celebra el Día de la Independencia y los yarumaleños se unieron con mucho fervor patriótico para celebrar esta fecha tan importante y tan significativa para los colombianos.
Esto ha sido un proceso. Lo primero era llegar a un acuerdo con toda la parte educativa, con los rectores, coordinadores de las instituciones educativas. Ellos realmente extrañaban este evento, les encanta, es un sentido de pertenencia, y en conjunto con lo que es Casa de la Cultura, que ya pertenece nuevamente a Educación, se hizo el trabajo en equipo. Realmente estamos felices porque uno ve todo el proceso y es lo que vamos a trabajar en el plan educativo municipal, que es hasta la explicación de la cátedra municipal, que va a ir incluida en todas las instituciones educativas. Los asistentes al desfile se sintieron muy contentos porque pudieron compartir en tan bonita celebración. Como siempre, todas las instituciones de Yarumal, tanto educativas como del municipio, todas las fuerzas vivas de Yarumal, el municipio de Yarumal, nos unimos para la celebración del 20 de julio. Es increíble ver cómo todas las instituciones cada año innovan y sacan cosas nuevas para celebrar y para festejar este día tan especial. La conmemoración del 20 de julio en este año contó con el apoyo y el respaldo de la Administración Municipal de Miguel Ángel Peláez Henao. Los productores porcícolas del municipio de Yarumal recibieron una importante capacitación por parte de la UMATA. Los temas fueron tratados por profesionales del ICA. Recientemente, los porcicultores de la zona urbana y rural del municipio de Yarumal fueron capacitados por parte de la UMATA a través del ICA. Importantísima la charla dictada por la Asociación Nacional de Porcicultores, y creo que el tema estuvo claro. Ahora es deber de los porcicultores empezar a aplicar todo lo aprendido, y para nosotros lo más importante es que, uno, se aplique la normatividad, y dos, hagamos las cosas de acuerdo a como lo rige la ley, para nosotros poder tener una buena porcicultura a nivel municipal, departamental y nacional. Durante la capacitación, los porcicultores recibieron temas de mucha importancia por parte de los funcionarios del ICA, que fueron los encargados de dictar la capacitación. Bueno, esto es un esfuerzo muy grande que está haciendo la Asociación Colombiana de Porcicultores por llegar a cada uno de los porcicultores del departamento y contarles de una manera muy práctica, una manera muy fácil, cómo alcanzar una certificación en buenas prácticas. La gente cree que las buenas prácticas son invertir en cemento, invertir en infraestructura, y mentiras que no. Es organización, es una organización mental, es tener disciplina, es que cada una de las cosas que se hagan en la finca se hagan bien hechas desde el principio, y que normalmente todo el que las haga de la misma forma, de la forma que está aprobada y de la forma que es la adecuada para que produzca más. En esta charla pudieron mostrarle a la gente que le iba a ser muy rentable una buena práctica, cómo le iba a generar mucho más ganancias, cómo le iba a generar menos enfermedades, cómo le iba a generar el mejoramiento de todo su estatus y de todas las condiciones de la finca, de forma que un porcicultor que antes sacaba 9.5 cerdos por camada, ahora le va a sacar 10.5, 11 cerdos, simplemente con mejorar las prácticas de bioseguridad, con cuidar y con tener una disciplina de manejo de sus cerdos, pues una organización. Cada uno de los que vino, estamos seguros de que salió muy contento y muy feliz. Ustedes pudieron ver que ya al final la gente no se quería ir, la gente toda estaba pendiente, preguntando, y ya habían muchas inquietudes que se podían solucionar personalizadamente. Y como cada una de las personas que vino salió contenta y salió con muchos conocimientos nuevos y con muchas formas como llegar, mejor dicho, con muchas ideas de qué llegar a hacer a su finca o a su granja porcícola. Al finalizar la capacitación, los porcicultores asistentes salieron muy satisfechos con todo lo que aprendieron y expresaron además que esperan que estos eventos se sigan realizando. De esa manera, mejoran el renglón de la porcicultura en el municipio de Yarumal. Esta capacitación estuvo muy chévere, pues, muy importante, a pesar de, pues, de que la gente no como que asistió bien, pues, a la charla, hubo muy poquita gente. El pensador a que hubiera más. Lo más importante de ahí es por lo de o sea, sanidad ambiental y lo de bioseguridad. El propósito de la Administración Municipal de Yarumal, por intermedio de la UMATA, es que las personas dedicadas a la porcicultura en este municipio avancen en conocimientos y que mejoren en su trabajo. We'll be right back.
administración municipal de Miguel Ángel Peláez Henao continúe ejecutando obras con todo el corazón en beneficio de la comunidad yarumaleña. Viene avanzando una jornada de parcheo en diferentes puntos críticos que se encuentran en calles y carreras de la zona urbana del municipio de Yarumal. La obra se viene ejecutando gracias a un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Yarumal y la empresa Aguas del Norte Antioqueño. La jornada de parcheo la iniciamos la semana anterior con el parcheo de la carrera del cruce de la carrera 23 con la calle 15. Ese parcheo es una estructura en concreto por la transitabilidad y por el área de intervenir. Entonces se decidió que lo mejor era trabajar concreto. El concreto tiene la restricción pues de que hay que darle un tiempo para que alcance la resistencia necesaria, por lo que se intervino primero un carril, que en este caso es el carril que baja, el carril de bajada, y quedó pendiente intervenir el carril de subida, que se va a intervenir apenas en 15-20 días, apenas el concreto de esta faja que ya se intervino alcance la resistencia. Aprovecho en ese punto, como nosotros hemos hecho una señalización, se dejan algunos obstáculos que son hasta los mismos escombros de la vía para que la gente no transite por este carril mientras alcanza la resistencia. Aprovecho por la entrevista para que la gente tome conciencia de eso, porque nos ha pasado en estos últimos 2-3 días que están pasando por ahí, están quitando la señalización, retirando los escombros, y lo que va a eso es en detrimento de la calidad de la obra. Porque si no le das el tiempo necesario para que alcance la resistencia, va a fallar mucho más rápido. Luego continuamos con el otro parcheo que se comenzó el día de ayer con el cajeo y con toda la parte de demolición, y hoy estamos regando asfalto, que es en la carrera 25, prácticamente al frente de lo que es la planta de gases. Ese parcheo se hizo ya en asfalto. Porque ¿qué ventajas tiene el asfalto? El asfalto tiene la ventaja de que se puede utilizar prácticamente ahí mismo. Si ustedes pueden ver, el parcheo se hizo ahorita a las 3-4 de la tarde y ya los carros pueden estar pasando ahí, porque no necesita tiempo para alcanzar la resistencia. Lo que pasa es que se procura hacer en asfalto en los puntos donde las áreas no son muy grandes a intervenir, porque uno prefiere si áreas grandes como garantizar cierto grado de resistencia. Pero en estos puntos se puede trabajar asfalto, igual aquí hay muchas vías en asfalto, y lo que sigue es, espero que una gran cantidad de parcheo en asfalto, procurando coger ese anillo de la entrada del pueblo, desde la carrera 25, a subir al hospital y a salir aquí a la parte central, al centro, a la estación y todo eso, 25, pasando por la 23, pasamos a la 22 que los Libertadores, salimos por el puente, hasta la estación, que hay una serie de vías en asfalto que están muy afectadas. Entonces eso es como lo que sigue en el cuento del parcheo. Mañana se estará haciendo otra fase ya mismo donde hicimos el parcheo de hoy, y ahí estamos con el proceso. Debido a estas obras, la comunidad se siente muy agradecida por el esfuerzo que viene realizando con todo el corazón la administración municipal de Yarumal. Con el parcheo se mejora la movilidad a los yarumaleños y visitantes. El director financiero Sergio Acevedo hace una invitación a toda la comunidad para que aprovechen el plazo límite para pagar sus impuestos. Un saludo pues a toda la comunidad yarumaleña, invitándolos inicialmente para que por favor cancelen sus obligaciones antes del 31 de julio. ¿Por qué decimos que hasta el 31 de julio? Recordemos que por acuerdo municipal del 17 de febrero del 2012 se quedó en, digamos, fortalecer un poco las finanzas públicas del municipio, incentivando con políticas de exoneración de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que tienen impuesto de industria y comercio, impuesto predial atrasado, puedan cancelar y no se les va a cobrar recargos e intereses moratorios. Entonces, después del 31 de julio vuelven y se acumulan esos dichos recargos, dichos intereses, y la gente entonces va a quedar, digamos, otra vez en deuda con el municipio. Por eso se le está brindando la oportunidad que se acerquen a la taquilla municipal, porque ya el recaudo por banco no se está haciendo y puedan cancelar sus obligaciones. Esta es como la oportunidad que se le está dando a toda la comunidad. Entonces necesitamos fortalecer el músculo financiero del municipio. Sabemos que son ingresos corrientes, sabemos que con esos ingresos podemos ayudar a proyectos en favor de la comunidad y el bienestar social de nuestro municipio. Sí, inicialmente cuando se dice que se ayuda al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, es porque nosotros, digamos, en esta administración, y no solo en esta administración cuando recibimos, sino en administraciones pasadas, se ha venido arrastrando un déficit en cuanto a lo fiscal.
hay una cartera que está muy alta. Inclusive ayer que estábamos sacando la facturación de predial, nos dimos cuenta que en el área urbana el municipio se está ahorrando por la exoneración más de 1.800 millones de pesos. O sea que son 1.800 millones que el municipio está dejando de cobrar por darle oportunidad a la gente. Y digamos que una cartera en el área urbana en cuanto a predios de 5.300 millones, que pues lo bueno sería que si se hace el recaudo de lo normal, esos 5.300 millones fueran invertidos en proyectos para bienestar tanto de la comunidad urbana como en el casco rural. Estamos recordándole a la gente que vamos hasta el 31 de julio, ya casi a cierre de este mes, para que por favor se acerquen nuevamente a las taquillas municipales. Allí se les va a sacar la factura, si no les ha llegado de pronto, aunque ya empezaron a repartir, digamos, las facturas en todos los predios y a los establecimientos de comercio, y si no, reclaman la factura y allí les van a hacer la liquidación sin los recargos, o sea, sin los intereses moratorios. Vamos a hacer claridad en algo. Sabemos que estamos en nueva administración, por tanto, pues digamos el logotipo de la factura va a venir representada con la nueva bandera del municipio, que está pues por tres franjas, que son rojo, blanco en la mitad y verde con la estrella dorada, ¿cierto? Que es como la nueva insignia o la bandera que se aprobó desde el acuerdo municipal para el municipio de Yarumal. Con todo el corazón, que será el logo propiamente de la campaña del doctor Miguel Ángel Peláez. En la parte de abajo, que sería la colilla de pago, va a aparecer también el escudo de nuestro municipio. Y aquí en la parte de atrás de la factura estamos dando la información de por qué es importante cancelar los impuestos. Aquí estamos diciendo que se deben pagar oportunamente y la alcaldía le va a garantizar al contribuyente que se verán reflejados en obras de bienestar social, ¿cierto? Estamos colocando, si de pronto tienen alguna duda, los teléfonos también de la parte de tesorería municipal, donde nos encontramos ubicados para el pago oportuno de la factura. Muchas gracias a ustedes que hacen parte de los medios de comunicación del municipio para dar la información de obras de interés y, en este caso, propiamente una información importante como es la cancelación de los impuestos que nos interesa a todos. Muchas gracias a ustedes. En nuestra sección deportiva les presentamos la final del torneo de fútbol de salón Interyal, que se jugó en el Coliseo del Café. Los equipos La Montana y el Sena se enfrentaron el pasado viernes 20 de julio en el Coliseo del Café, en el marco de la final del torneo de fútbol de salón municipal del Interyal. En el encuentro resultó como campeón el equipo del Sena de Yarumal. Este torneo se hizo desde la administración anterior. Estábamos dándole cumplimiento a un proceso que se venía con dos equipos. Hoy disputaron la final dos buenos conjuntos que llegaron a ella, como es el Sena y Montana. Realmente pues la diferencia en la final fue demasiado alta, pero buena la participación, hubo buena asistencia de público, nada que lamentar. Realmente pues termina bien el torneo y ya tenemos expectativas para arrancar una nueva temporada con el segundo torneo municipal, que ya ese sí lo va a organizar directamente el Club Municipal de Fútbol de Salón, apoyados por el Instituto de Deporte y Recreación. La invitación es para que se animen, que se viene el segundo torneo más económico, solo 30.000 pesos por equipo, y donde tenemos un cupo limitado ya de 24. En este fue más bien limitada porque solo nos asistieron 12, esperamos llegar a los 24 ya con una inscripción más económica, porque sabemos las dificultades que de pronto muchos jóvenes tienen para pagar una inscripción de 25.000 pesos por persona, y a esta vez solo le va a tocar poner 3.000 pesitos por equipo. Ya están abiertas hasta el 31 de julio de este mes. De una terminamos este torneo y arrancamos las inscripciones aquí en el Instituto de Deporte y Recreación. Reciben información 887-3369 y ahí les podemos contar cómo se va a hacer el torneo. Vamos a entregar una buena premiación similar a la que hicimos el día de hoy, que nos vinculamos con los trofeos, las medallas y un cerdo al campeón. Y más que vamos a terminar cerquita de diciembre, también vamos a entregar otro cerdo para que disfruten la Navidad, y es algo que a la gente le gusta compartir y disfrutar más que repartirse en un dinero. El equipo campeón fue premiado por parte del Interyal con un hermoso trofeo, medallas y un cerdo. Además, el equipo del Sena Regional durante el torneo fue el que recibió menos goles y contó con el goleador del torneo. El equipo Montana se quedó como subcampeón. Sus jugadores recibieron un trofeo y medallas. Es algo muy agradable. Es algo que hace mucho tiempo no vivía esta experiencia, lo viví de muy joven. Ahora pues es como para mostrarle el camino a los jóvenes que en Yarumal hay mucho talento y se puede hacer buenas las cosas. Trato de siempre de ser ejemplo para los más jóvenes, para los jugadores de la,
de las selecciones, para los más niños que para los niños que entreno, los más pequeños, y es algo muy satisfactorio jugar una final de nuevo municipal, integrar un equipo como el SENA. Soy egresado del SENA, orgulloso pues de representar a la institución y de hacer las cosas bien, y más importante aún hacer ejercicio, hacer el deporte en este municipio. Los deportistas de los diferentes equipos se sintieron muy satisfechos en el campeonato. De esta manera disfrutan del deporte y de una vida sana en el municipio. Pues es un logro que todos los compañeros queríamos desde el principio que empezamos, aunque nos faltó un compañero que se lesionó de la columna y lo tuvieron que operar. Llegamos todos sin necesidad de reforzarnos de ningún jugador. Llegamos hasta acá y pues felicitaciones a todos mis compañeros por luchar hasta llegar hasta acá. La alcaldía, por medio del Inderyal, continuará fortaleciendo con todo el corazón el deporte en el municipio. De esa manera mejorará la calidad de vida y evitará que los jóvenes y adultos se dediquen a prácticas que atentan contra la salud. Así finalizamos el programa institucional de la Alcaldía de Yarumal de Miguel Ángel Peláez Henao. Somos el informativo Acciones por Yarumal. La invitación para el próximo viernes a las 6:30 de la tarde por Tele Yarumal.